Buenos días, amada familia. Qué gusto que estén con nosotros un domingo más, domingo 5 de julio. Mi nombre es Silvia Aguilar y estamos muy contentos de verdad de que este día hermoso que lo ha hecho el Señor para alabanza y gloria de su nombre y que todos estemos conectados en esta transmisión. Yo sé que algunos se están apurando
Les recuerdo nuestras reuniones a las 11 de la mañana. Yo creo que es muy buena hora. Algunos ya desayunaron, ya atendieron a la familia. Pues les damos la bienvenida nuevamente a Amistad de Puebla, La Roca, Fundamento Familiar. Y bueno, pues como siempre, estamos ya expectantes de lo que va a pasar este día. Pero antes, solamente les quiero recordar, estamos transmitiendo a través del Facebook, La Roca Fundamento Familiar. Envíen sus mensajes, envíen sus saludos. Hola, Pau, ya me está saludando Pau, me está saludando Becky, María de la Luz, Joel, Anabel. Saludos a todos y a todos y a todas las que están por entrar a nuestra transmisión. Y pues recordarles algunas actividades que tenemos. Ya salieron algunos anuncios en la pantalla. Solamente les quiero hacer el recordatorio. No se olviden de este miércoles conectarse a las 7:30 de la noche porque estamos en un curso muy interesante sobre la administración de las finanzas. Nuestras reuniones de damas, de varones. Los jóvenes tienen reunión, los niños, los adolescentes. Hay para todas las edades y para todas las personas que son miembros de esta iglesia y también los que no son miembros, les invitamos, ¿sí? Les recordamos también nuestra reunión de oración por las necesidades de todos ustedes el próximo viernes a las 8 de la noche. Es nuestra oración. De verdad, gracias porque Dios está respaldando esta reunión. De verdad, porque estamos viendo milagros, estamos viendo muchas sanidades y estamos viendo que más gente se está conectando, inclusive de otras ciudades, no solamente de Puebla. Así de que yo te recuerdo que envíes tus peticiones de oración, no importa lo que sea, no pienses, ay, pues nada más algo muy grave. No, no, no. La situación que tú estés pasando, nosotros queremos tomarla, hacernos uno contigo en tu necesidad y clamar juntos al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, envíen sus peticiones al WhatsApp de La Roca al 222-233-1767 y corran la voz. ¿Por qué? Pues porque hay una. Hay mucha necesidad, pero también Dios está respondiendo. Bueno, pues después de estos anuncios, les voy a pedir que oremos porque vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza y de adoración. Gracias que se están conectando y les hago una súplica. Si tú estás ya conectado, ya no te salgas. No andes buscando otras predicaciones. Quédate con nosotros porque de verdad la palabra que hoy Dios va a hablar a tu corazón viene precisamente de Dios. Entonces, quédense con nosotros. Tenemos 74 personas que están viendo esta transmisión. Tal vez sean más porque hay familias que están conectadas, pero yo les ruego que se queden hasta el final, para que tú veas realmente el propósito de Dios por el cual estás en este lugar. Gracias. Desde Tuxtla nos están viendo. Saludos, Marta Reyes. Y bueno, pues vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pasar después a la alabanza. ¿Les parece? Bendito Padre, gracias. Gracias por este día hermoso, este domingo precioso que tú has hecho, Señor, gracias. Todo lo has creado hermoso. Como dice la lectura de nuestro devocional, estamos maravillados porque todo lo hiciste perfecto. Formidables y maravillosas son tus obras, Señor. Obra de tus manos, obra de tu corazón, Señor. Gracias porque este día tu nombre será glorificado. Y gracias también porque yo sé que habrá muchos que vendrán a salvación, Señor. Habrá muchos que tú alcanzarás a través de esta alabanza que te ofrecemos con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor, por la palabra también que será hablada, que viene con poder
de parte de ti, Señor. Gracias, amado Cristo. Te alabamos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino que entró, está hablando de Jesús, con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Un rescate eterno por todos. El Cordero que entró al lugar santo. Y el Padre
que nos dio a su Hijo. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por eso te alabamos y por eso te adoramos y te bendecimos. Y por eso te damos gracias y por eso levantamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. Perfecto es su amor, tú más en mi lugar.
es el rey que a la muerte. Vamos a decir todos juntos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios. Levantemos nuestras manos. Digno eres el rey que a la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Con tus propias palabras exáltale y no dejes de exaltar. Con tus propias palabras levanta tu canción, levanta tu adoración al que dio su vida por ti. Levanta, levanta tu canción, levanta tu corazón al que es digno. Te levantamos.
Señor, gracias, gracias porque nos has permitido, por medio de tu Espíritu Santo, probar tu gloria, probar tu hermosura, probar tus misericordias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, familia de La Roca y los que nos están sintonizando en esta transmisión. Muchas gracias. Hoy es un día en el que vamos a celebrar la Santa Cena en familia. Así es de que yo te voy a pedir, si está tu familia cerca de ti, pues todos unidos, reunidos en un mismo propósito, vamos a celebrar la Santa Cena. Y ustedes, a los papis que tienen hijos pequeñitos, también explíquenles. A veces menospreciamos su entendimiento, pero por favor explíquenles de qué se trata esto, ¿de acuerdo? Quiero que veamos esta escritura. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Voy a leer la versión, la de traducción lenguaje actual. Éxodo 12, versículo 14. El contexto, recordemos que es precisamente el día en que Dios señaló para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Y dice esta escritura: de ahora en adelante, todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día en que lo saqué de Egipto. La fiesta durará 7 días, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. Dice: en esa semana celebrarán 2 reuniones especiales, una en el primer día y otro en el séptimo día. Tenemos que enfocar nuestra atención en estas palabras. Era una celebración. Dios está considerando este evento como una celebración. Por eso los convocó a reunirse en familia, en casa, antes de salir de Egipto, y celebrarlo con una cena. Y era una cena en donde tenían que sacrificar por familia a un cordero. Entonces, es una celebración. No olvidemos esto. Y luego el otro énfasis es para recordar. Para no olvidarse de lo que Dios estaba haciendo. Los estaba liberando de la esclavitud. Ahora vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. En el versículo 26, precisamente. Mateo 26, 26. El momento en que Jesús convocó a sus discípulos a celebrar precisamente la Pascua que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Dice: mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan. Es decir, Jesús también convocó a una cena. Y en una cena se convoca porque hay una celebración, hay algo que celebrar. Y entonces Jesús convoca a sus discípulos ahí en ese aposento alto y les dice: mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Jesús estaba celebrando la Pascua, pero al mismo tiempo Jesús les estaba dando un nuevo pacto, un pacto en el cual precisamente su vida, su sacrificio, que él iba a entregar su cuerpo, iba a ser derramada su sangre como un pacto nuevo de parte de Dios, en el cual nosotros íbamos a ser liberados de la esclavitud del pecado. Sí.
Gracias, Señor. Gracias. Esto es lo que recordamos y lo vamos a recordar por todas nuestras generaciones. Así de que si tú estás ahí, vamos a celebrarlo con nuestro pan, con nuestro vino. Y como dice Primera de Corintios 11, 25, Pablo lo recuerda también y nos invita a celebrarlo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Y dice la escritura. En el 23, la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Tomemos el pan. Gracias, Señor, te recordamos. Y es una celebración, Padre, porque nos has liberado de la esclavitud del pecado. Tu cuerpo fue molido, Señor. Después de cenar, versículo 25, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Celebramos que nos hayas dado un nuevo pacto en el cual se rompieron todas las ataduras del pecado en nuestra vida. Y lo recordamos siempre. Siempre recordamos de dónde nos sacaste, Señor. Gracias. Gracias, familia. Gracias, Señor. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Aguilar Rincón. Somos parte de La Roca, somos parte de la familia y evidentemente esto que acabamos de hacer nos da un enorme gozo, el saber que ese sacrificio en la cruz por medio de la crucifixión del Señor Jesucristo nos ha dado salvación, nos ha dado libertad. Por eso es un día de gran gozo el tener un memorial, el tener en la mente lo que el Señor Jesucristo hizo. Y en ese mismo tenor, en ese mismo sentir de gozo el día de hoy, porque hoy es Día del Señor, para mí es un verdadero gozo presentar a nuestro orador invitado el día de hoy, parte de un matrimonio. Ellos están en Alemania trabajando desde hace, en el caso de Raúl, tiene 30 años de misionero. Maike, su esposa, tiene 25 y es algo que nos habla de una gran constancia. Platicando antes de entrar con ustedes, ha habido penurias, ha habido sufrimientos, pero también ha habido muchos testimonios de gran gozo y de verdad los admiramos, los bendecimos desde aquí. Los bendecimos. Y en verdad declaramos que ellos están cubiertos por los ángeles de nuestro Señor. Así pues, sin más preámbulos, quiero presentar a Raúl y a Maike Reyes desde Alemania. Bienvenidos, gracias, muchachos, bienvenidos. Gusto, y gracias. Qué gusto saludarles. Y gracias por aceptar la invitación. Adelante. Sí. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por la invitación, a que podamos compartir. Es un gran privilegio para nosotros. Y pues, como dijiste, desde Alemania les saludamos. Todos somos un cuerpo en todo el mundo. Qué increíble, ¿verdad? Por eso estamos muy privilegiados. Y pues
Quisiéramos ser una bendición para todos los que nos escuchan y los que nos vean. Pues estamos como muy contentos, como dijo Mike ahora. Es un poco para nosotros, no sé, estar aquí delante de una pantalla hablando, pero para nosotros es un gran honor poder compartir la palabra con todos ustedes y pues esperamos que seamos de bendición para todos ustedes, aquellos que están conectados ahora mismo mirando esta transmisión. Y creemos que el Espíritu Santo está en todo lugar, el Espíritu Santo lo sabe todo, el Espíritu Santo es todopoderoso y Él se revela a través de su palabra en cada uno de nosotros y nos habla. Y hoy queremos animarles y dándoles las gracias pues, por este tiempo. Y Dios ha puesto en mi corazón una palabra, esta palabra ya la hemos tenido desde hace algunos meses en nuestro corazón, la hemos compartido y queremos compartirla con todos ustedes porque creemos que Dios está haciendo cosas aún cuando no las vemos. Dios sigue obrando aún cuando nosotros no vemos lo que Él está haciendo. Y para comenzar, me gustaría leer un versículo de Jeremías 29, en el versículo 11, y dice, porque yo sé muy bien los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros. Hoy en día, Él sabe por qué alrededor del mundo estamos nosotros viviendo esta situación. Aquí en Alemania damos tantas gracias a Dios que de alguna manera se ha pasado lo de la pandemia, o sea, sigue actual, pero la situación que nosotros estamos observando en México, pues nos toca en nuestro corazón, porque se ha alargado a través de los meses. Más de 3 meses están allí todos ustedes con ese pesar en vuestro corazón y nos toca mucho. Y estamos orando por todos ustedes todos los días. Y queremos, hoy queremos animarles y queremos afirmarles y queremos compartirles y decirles, Dios está al cuidado de cada uno de ustedes. Ustedes padres y ustedes hijos, ustedes familias. Él tiene planes porque en Isaías dice, porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces nosotros muchas veces nos concentramos en nuestros pensamientos y en las circunstancias que nosotros estamos viviendo ahora mismo y no podemos ver más allá de nuestras narices, pero tenemos que ver en el espíritu y con el corazón de fe que Él ha puesto en nosotros, que Él tiene cosas más grandes. Esta palabra se llama la mayor bendición está aún por venir. La mayor bendición está aún por venir. Lo mejor está aún por venir. Y me gustaría leer un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 1. Y me gustaría que todos pusiéramos mucha atención de los versículos que vamos a leer. Vamos a leer 22 versículos, pero poniendo mucha atención, vamos a poder ver
el tiempo y el lugar en el que Job se encontraba en ese tiempo, y podemos ver el tiempo y el lugar en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. Y que son muchas las cosas que se están viviendo que no son fáciles, y muchas cosas son muy tristes y muy dolorosas, la pérdida de seres queridos. Pero los que confiamos en Dios, los que confiamos en su palabra, Él cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Y en Job, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas. Escuchemos bien, 7,000 ovejas. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Versículo 5. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Todos los días Job intercedía y oraba por sus hijos, los llevaba delante de la presencia de Dios, los purificaba y los bendecía, y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, todos los días. Versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿No está rondando por toda la tierra el virus, matando, robando y destruyendo? Así sucedió en aquel entonces. En el versículo 8 dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra, así como hemos sido bendecidos cada uno de nosotros en todo lo que el Señor nos ha dado. Versículo 11, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted.
No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. 18. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¡Wow! ¡Qué actitud de corazón después de recibir tal noticia! Versículo 21. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y versículo 22. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué actitud de corazón! ¡Qué enseñanza para nosotros en tiempos difíciles! Estamos en tiempos difíciles en todo el mundo, pero aún así creo que no hemos llegado de una manera o de otra a experimentar tal experiencia como la de Job. Todo le fue destruido, todo le fue robado y sus hijos fueron matados también. Él, en duelo, se postró delante del Señor y adoró. Y a pesar de todo esto, no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones tan difíciles? En la familia, con los hijos, con las finanzas, con nuestros bienes materiales, amigos, trabajo, compañeros, sociedad, política, etcétera, etcétera. Y en vez de muchas de esas veces tomar una actitud de adoración, de gratitud y de fe y de confianza y de paz, de perseverar y de permanecer fieles al Señor, nuestra actitud es una actitud de derrota, de desánimo, una actitud negativa. Se puede comprender también, pero en medio de esas dificultades tenemos que levantarnos en fe y orando y pidiendo a Dios y dando gracias, vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando viene a nosotros la paz que sobrepasa en todo entendimiento, como lo dice en Filipenses 4, 6 y 7, dice: entonces nuestro corazón y nuestros pensamientos serán guardados. Cuando venimos delante del Señor, cuando no nos preocupamos, porque así comienza el versículo: no os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones y vuestros ruegos delante del Señor con acción de gracias. Con acción de gracias. Eso tiene que ir añadido. Dice: y la paz, y el Dios de paz, y su paz que sobrepasa nuestros pensamientos y entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una cosa que tenemos que poner en práctica día con día y nuestra fe crecerá. Y quiero decirles que un citado de Albert Einstein dice: en las dificultades se encuentran las posibilidades. Y es verdad. ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado que a través de estas dificultades en las que nos encontramos ahora íbamos a poder o íbamos a pensar que a través de semanas y meses enteros nos íbamos a poder estar nosotros comunicando a través de Zoom, Facebook y bueno, todas las cosas habidas y por haber en internet? Es impresionante. Gracias a Dios que la palabra continúa hacia adelante. Y me gustaría me gustaría compartir con vosotros una filmina que para poderles explicar algo. Ok, a ver. ¿La veis? Bueno. Bueno, aquí les voy a explicar con esta filmina. Vamos a ver unas palabras en hebreo y vamos a ver lo que significan. Aquí vemos que la palabra padre en hebreo tiene dos letras. Las dos primeras letras del alfabeto hebreo y son Aleph y Bet. Y la palabra padre se pronuncia Ab. Si a esta palabra Ab, que es padre, le añadimos una letra que se llama G, en medio se forma una nueva palabra y se forma la raíz para el verbo hebreo amar, que se llama Ahab. Ahab, ahí lo pueden ver en azul y en rojo. Y esta letra es muy especial porque uno de los, pues las letras en hebreo tienen varios significados, pero uno de los significados de esta letra G es aliento, espíritu. Se pronuncia G. G. Entonces, Ahab se forma la raíz para el verbo hebreo amar. Y está justamente en medio de la palabra padre, Ab. Y si añadimos otra G, otra vez el aliento, se forma el sustantivo y forma la palabra amor, Ahava. Entonces podemos ver que incluso las letras hebreas muestran que Dios Padre es la fuente del amor. Es la fuente del amor. Es impresionante. Es impresionante ver cómo el corazón de Dios, el centro del corazón de Dios es su amor. Y todo lo que el Padre hace, aun lo que no entendemos, como ahora estamos viviendo estas circunstancias en estos días, sale también de su perfecto amor. Aún cuando no entendemos por qué estamos viviendo tales situaciones, sale de su perfecto amor del Padre. Nosotros pasamos por diferentes situaciones y pues me gustaría comentarles que como dijo José Luis al principio, pues estando en la obra misionera en otro país, fuera de tu cultura, fuera de tu familia, pues tú tienes que agarrarte a Dios o te agarras de Dios o no puedes seguir adelante. Y pues a través de estos 25 años en Alemania, pues habrán de imaginar que hemos pasado muchos tiempos muy buenos. Dios ha hecho milagros, pero también hemos vivido tiempos tristes y cosas difíciles y dificultades.
Y a veces pues nos gustaría que Dios actuara más rápidamente cuando nos encontramos en una situación que no nos gusta o que es dolorosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora, después de 15 o 16 años de haber estado nosotros trabajando como obra benéfica en este país, pues sin ningún problema de estar legales con nuestra obra aquí en Alemania, de repente, pues el Ministerio de Finanzas y de Justicia nos llegó hacia nosotros y nos quitaron nuestro número legal. Y esto hace 5 años. Es un milagro y por la misericordia de Dios que nosotros podemos seguir funcionando y trabajando en este país, aun cuando no tenemos un número legal que teníamos antes. No quiere decir que estemos ilegales. Justamente una semana antes de que nos borraran en el Ministerio de Justicia, Dios nos guió y formamos una empresa. Formamos una empresa benéfica de integración para que nuestros jóvenes que están en rehabilitación puedan continuar trabajando juntamente con nosotros y nosotros con ellos para la rehabilitación, puesto que trabajamos también con gente con problemas de adicciones, de drogas y de alcohol. Y justamente antes de que nos llegara el aviso a nosotros de que nos habían borrado de la existencia en este país, ya habíamos formado una empresa y con la cual nosotros hemos podido seguir adelante, gracias a Dios. Tenemos nuestras reuniones, estamos trabajando y seguimos adelante y continuamos ayudando a gente en necesidad. Pero hemos estado luchando tanto por conseguir y por volver a recibir nuestro número legal, porque sin él nosotros no podemos continuar adelante, porque la obra benéfica de antes, pues compró edificios, tenemos propiedades y tenemos vehículos y un montón de cosas que ahora no le pertenecen a nadie. O sea, Betel, Alemania, hace cuenta que desapareció y a quién le pertenece todo lo que había adquirido. Entonces, ese ha sido el problema durante todos años y nosotros pensábamos, bueno, en pocos meses vamos a poder salir adelante, en poco tiempo nosotros pues vamos a volver a obtener nuestro número legal y pues tuvimos y hemos tenido abogados, hemos tenido contadores y todo y ellos no nos han podido ayudar. Ha sido una lucha y una situación muy difícil y muy fuerte. Ya vamos para 5 años con este problema y siempre hemos estado creyendo que Dios es fiel, que Él nos sacará de esta situación, nos pondrá firmes como una roca en este país, recibiremos un nuevo número legal y la obra se va a extender aún a otros países. Lo creemos porque Dios es fiel, porque Él nos ha traído aquí y porque esta es la obra de Él. Y con esto quiero animarte. A veces hay situaciones que tardan su tiempo. Pasan los meses y a lo mejor algunos años para algunos de ustedes que están esperando una respuesta de Dios. Yo te animo, no te desanimes, sigue adelante, persevera. Va a venir en su tiempo. Dios sabe lo que Él está haciendo, aunque a veces nosotros no lo veamos. Y para continuar con esto, o sea, en nuestra situación creemos que ya pronto va a haber algo. Creemos que Dios ya se está moviendo y que no va a pasar de este año en que nosotros obtengamos la victoria que Él ya ganó para nosotros. Lo estamos creyendo así y así será. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 10 y 11, dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas
que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y en Job, en el capítulo 42, muy importante que pongamos ahora mucha atención. Job, en el capítulo 42, de los versículos 10 al 13, dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nos damos cuenta que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, los que se decían sus amigos, pero que fueron los que le criticaron y los que le dijeron que estaba mal delante de Dios. Y bueno, muchos ya sabemos la historia de Job, sus amigos entre comillas. Y cuando Job oró por ellos, entonces Dios le quitó de su aflicción. También tenemos que ver si tenemos que perdonar o si tenemos que orar por aquellos quienes nos han tratado mal, o por aquellos que no podemos amar, o por aquellos que nos han herido, o no sé lo que tú has vivido. Pero es tiempo de que recapacitemos, vengamos al Señor y oremos y bendigamos aún aquellos que nos son difíciles de bendecir y de orar por ellos. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces el Espíritu Santo va a obrar y va a hacer una gran obra en tu vida y en tu corazón. Y dice: y no solamente le quitó de su aflicción, sino que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Porque, miremos ahora, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía al principio? Tenía 7,000. Ahora tenía 14,000. Luego 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía antes? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Cuántos tenía antes? 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántas tenía antes? También 7 hijos y 3 hijas. Pero ¿por qué no le bendijo al doble con sus hijos? ¿Sabes? Dios bendijo a Job con el doble de todo lo que tenía, menos con sus hijos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sus hijos no se habían perdido. Dios le dijo: no te preocupes, los primeros están a salvo. Tus oraciones no han sido en vano. ¡Qué impresionante! O sea, aquí nos podemos dar cuenta de que los pensamientos, los caminos y los planes de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios bendijo el doble a Job, pero lo impresionante de esta cosa es que con sus hijos no le dio el doble de sus hijos, sino le dio la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los otros no se habían perdido. Y entonces Job tenía el doble
de bendición con sus hijos. La oración es muy importante. Tú y yo, nosotros somos una respuesta de oración. Alguien oró por ti. Alguien ha orado por nosotros. En mi familia, mi madre ya no vive, ella venía de Monterrey y venía de una familia de evangélicos y tenía unas tías muy entregadas a Dios. Ellas oraban. Después, oraban siempre por nosotros, porque mi madre se casó luego con mi papá y se fueron a vivir a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, y era católico mi padre, pero mis tías seguían orando por mi familia, por mis padres, por mis hermanos y por mí. Y cuando ya casados, Mike y yo visitábamos a nuestra familia en Monterrey, nos sentábamos a la mesa y ellas eran ya bastante mayores, entre los 80 y los 90 años, y se ponían a cantar coros antes de comer o antes de tomar el café. Y ellas nos decían que siempre estaban orando por nuestra familia. Entonces, nosotros no conocíamos al Señor, pero Dios, siendo fiel a las oraciones de mis tías, mi madre estaba muy enferma. Tenía ya algunos años enferma de cáncer y ya estaba en sus últimos días. Entonces, vinieron de repente unas amigas nuestras de Tuxtla Gutiérrez, y ellas se habían convertido al Señor en Amistad de Puebla en el año 1986, por allá, 85-86. Ellas estaban orando, las dos hermanas, y en visión Dios les dio la revelación: vayan a ver a la madre de Raúl, porque ella la vieron que estaba sufriendo. Entonces ellas fueron a mi casa y hablaron con mi madre, y sí, efectivamente, mi madre estaba en cama, estaba ya en sus últimos días. Y mi madre recibió al Señor. Dios movió las oraciones de mis tías. Dios movió la oración de estas dos hermanas amigas nuestras. El Espíritu Santo las guió para alcanzar a mi madre antes de que ella muriera. Y junto con esto, a todos nosotros. Es impresionante, nosotros no vemos todas esas cosas, pero Dios es fiel. Dios está obrando, aún y cuando estamos pasando en días por dificultades y situaciones muy difíciles, en cualquier área de nuestra vida. Dios escuchó la oración y mis hermanos y yo todos recibimos al Señor. Lo recibimos en 1986. Nos entregamos a Dios y todos estamos sirviendo a Dios de una o de otra manera. Dios nos recogió. Él ha sido fiel. Dios es experto en hacer milagros. Cuando la necesidad es más grande y los recursos pocos, la abundancia será mayor. Créelo. Como el milagro de la alimentación de los 5,000. Solo había 2 peces y 5 panes. ¿Cómo podrían alimentar a una multitud de 5,000 personas o 5,000 hombres y más mujeres y niños? Por eso te vuelvo a decir, cuando la necesidad es más grande y los recursos son muy pocos, la abundancia será mayor. Dios es experto en hacer milagros. Nosotros perseveraremos porque lo mejor está aún por venir. Queremos bendecirles ahora mismo con la bendición sacerdotal y se las voy a leer en español. Perdónenme que en español no me lo he aprendido de memoria como me lo he aprendido en alemán y en hebreo. Pero esta es, dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor
alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si me permiten un momento, los quiero bendecir a todos ustedes cantándoles en alemán y en hebreo esta bendición. Segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Llevaré queja, Adonai ve yishmerecha, Yair Adonai panabeleja, Vihuneka, Yisa Adonai panabeleja, Ve Yashem lecha shalom. Amen, 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 Behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Yevarecheka, Adonai veyishmerecha. Ya en Adonai panav elecha, vihuneka, isha Adonai panav elecha, ve Yashem lecha shalom. Yevarecha Adonai panav elecha, ya en Adonai panav elecha, vihuneka. Yisha Adonai panav elecha, ve Yashem ileha shalom. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Os animamos a seguir adelante. Dios es fiel, es fuerte y es poderoso. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mil bendiciones para México. Estamos orando por todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, José Luis y Silvia. Raúl, Mike, gracias de verdad. Qué hermosa bendición. Toca mi corazón y ruego a Dios, en verdad, que a través del poder de su Espíritu Santo nos dé la constancia y la perseverancia como la de Job, pero sin alabar al hombre, la misma perseverancia de Job la veo en ustedes dos, Mike y Raúl, de permanecer en ese lugar y nos anima. Es el momento, es el tiempo de perseverar en el Señor. Aquello que no vemos vendrá. Aquello que Dios ha prometido lo veremos, lo palparemos. Y esto terminará pronto y saldremos mucho más vivificados y fortalecidos, con mayor conciencia del poder de Dios. Y tal vez
choque con nuestra lógica humana, pero se ampliará nuestra fe. Nuestra fe es lo que tiene que ampliarse. Gracias, Mike. Gracias, Raúl. Así es. Y yo quisiera que unidos con toda la congregación, las personas que están viendo esta transmisión. Pon tu mano sobre la pantalla. Sí, vamos a extender nuestras manos hacia la familia Reyes y vamos a bendecirlos. Ellos han entregado su vida, han dejado muchas cosas por servir al Señor. Su vida es un ejemplo de entrega, de compromiso, pero sobre todo de amor por el Señor y por su prójimo. Padre, en esta hora, sí, Señor, todos unidos, los bendecimos. También derrama tu bendición sobre sus Señor. Vidas hasta que sobreabunde, Señor. Así como a Job, Señor, le diste bendición aún mayor de la que él tenía, Señor, declaramos, Señor, que cada día la familia Reyes, tanto Mai como Raúl, Mike, y toda la obra que están haciendo en ese lugar, Señor, será altamente bendecida, Señor. Triplicada, bendito en el nombre Padre. De Jesús. Y declaramos, así como es su fe, que en este año ellos recibirán la legalidad, Señor, de este ministerio, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por sus vidas, gracias por cada vida salvada, Señor, porque son familias que han sido rescatadas, Señor, y muchas gracias, porque su galardón es grande en los cielos, Señor. Y gracias porque también aquí en la tierra declaramos que su galardón es grande, Padre. Los bendecimos y les amamos con todo nuestro corazón. Gracias por esa obra en Alemania. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y yo quiero sumar lo siguiente, bendito Padre. Es cierto, la obra es muy importante. Es cierto, el trabajo, la dedicación son muy importantes, pero yo oro por el corazón de Mike, por el corazón de Raúl, así Señor, es. Para que el consuelo, sí, para que la mano poderosa del Espíritu Santo les lleve hacia así adelante, es. Les traiga mayor contentamiento, sí, mayor gozo, Señor, porque te están sirviendo a ti y todo es por amor. Yo los bendecimos cada uno de los miembros de muchas la roca, gracias, Señor, y te agradecemos por esta palabra, gracias, Padre. En el lo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Pues gracias, familia. No se desconecten, Raúl y Mike. Queremos despedirles también, pero en este momento nos vamos ya a desconectar de la transmisión de Facebook. Les amamos a toda la gente que se conectó. Gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestras transmisiones. La iglesia sigue viva. La iglesia no se ha callado. Seguimos predicando la palabra. Amén. Amén.